es lamentable y condenable. Y nosotros no vamos a permitir que sucedan cosas, entonces vamos a aplicar todo el peso de la ley. Ayer que empezó a circular en redes, inmediatamente se mandaron a llamar a declarar, los mandó el secretario, se hizo la denuncia hasta el Ministerio Público, ya se ratificó la denuncia, los presentaron, pero el Ministerio Público no los quiso recibir porque no estaba en flagrancia, pero ya se ratificó y todo, y el Ministerio Público seguirá una investigación. Nosotros hemos hecho en todos los actos de gobierno de acuerdo con la ley y además eso es condenable realmente, no tiene por qué suceder.